Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz pide calma en el Deportivo Toluca. El director técnico Ignacio Ambriz reconoció que los Diablos Rojos dejaron de hacer algo en el campo y eso les costó su segunda derrota del torneo ante Atlético de San Luis, pero en el balance general el equipo mantiene buen rumbo en la competencia, por lo que lo toman con tranquilidad y humildad y aprovecharán la semana larga para buscar corregir y retomar la senda ganadora. Nacho Ambriz reconoció que el primer tiempo en el Alfonso Lastra fue para Toluca, pero no supimos concretar o ser contundentes. Nos está faltando muchísimo en los primeros tiempos. Tenemos como tres claras de gol, no las concretamos, y luego, hay detalles, en que tenemos una pelota controlada para salir de otra manera y regalamos un corner, otro corner, y ellos aprovechan bien esa desconcentración que tenemos, señaló en conferencia. En tanto, en la segunda mitad, el encuentro cambia bastante. Ellos hacen bien la zona defensiva, se protegen bien, no teníamos muchos espacios, circulábamos la pelota, no encontrábamos y luego ellos estaban con más posibilidades de que hicieran ellos el segundo y no nosotros el primero para poder matar. Veníamos con la intención de sumar 3 puntos, seguir ahí, haber sumado 24 puntos. Hoy nos vamos con 0 a casa, y simplemente es la segunda derrota para nosotros. Dolorosa sí, pero al final algo dejamos de hacer que no nos pudimos llevarnos un buen resultado de San Luis, mencionó el entrenador. En este sentido, dio méritos al rival que cerró muy bien los espacios, encontró el gol en el momento menos esperado para ellos, después lo defendieron a capa y espada, y hacen un gran trabajo, comentó. Por eso, la mentalidad de los Diablos es ahora recuperarse de la fecha doble y apuntar a volver a sumar de A3 en los partidos por venir, primero ante Pachuca y luego ante Chivas. Hace bastante que no teníamos semana larga, tenemos que aprovecharla para mejorar esa movilidad que tenemos, ese no desesperarnos. Nosotros dependemos mucho de la pelota y es simplemente regresar a la humildad, a la tranquilidad, a saber que nadie te regala nada, que son partidos cada vez más complicados, finalizó el estratega. Por otro lado, ¿qué fue de Paulo da Silva, legendario defensa de los Diablos Rojos de Toluca? Paulo da Silva, destacado defensa central con los Diablos Rojos de Toluca en la Liga MX y posteriormente jugador de los Tuzos de Pachuca, sigue desplegando sus habilidades al máximo nivel en el balompié de Paraguay. Después de haber dejado un excelente legado en el fútbol mexicano, el guaraní continúa posicionando su nombre. El zaguero paraguayo arribó al fútbol nacional en 2003 para defender los colores del club Toluca. Logró convertirse en una pieza importante de los Diablos Rojos para conseguir los títulos de Liga MX en 2005 y 2008, sumado al campeón de campeones en 2006. Actualmente, Paulo da Silva milita en el 12 de octubre de la Primera División de Paraguay con 42 años de edad. El gondolero se mantiene acrecentando su leyenda como uno de los defensas centrales más fiables del fútbol guaraní, incluso portando el gafete de capitán en recientes ocasiones con el equipo paraguayo.